En varias participaciones tuyas, ¿verdad? A lo largo de ya casi más de un año que tenemos, más de un año, hemos venido examinando el comportamiento de Ortega. Te puedo señalar algunos cortes, algunos hitos en este desarrollo a lo largo de los últimos 3 años. Que Ortega iba a negociar, negoció, que Ortega firmó unos acuerdos que no cumplió, excarceló a un número de presos políticos y volvió a recapturar, ¿verdad?, en un número de 130, y ahora con el ambiente de las elecciones, pues, ha descabezado a los precandidatos presidenciales que él no los conoce, no los reconoce como tal, ha descabezado a la dirigencia del partido UNAMOS, ahora va por el Movimiento Campesino y va por dos destacados íconos de la lucha de abril, y tiene una lucha frontal contra el periodismo independiente que ha forzado la salida de muchos colegas, incluyendo la mía propia, de tal manera que hemos venido pensando, ¿verdad?, que Ortega, con las sanciones que se le han impuesto, iba a ceder todo para que tuviésemos unas reformas electorales y un Consejo Supremo Electoral creíble para los nicaragüenses. Y nada de eso ha sucedido. Y entonces volvemos a tener el escenario, ¿verdad?, de la Unión Europea, donde todo el mundo está totalmente de acuerdo de que Ortega representa un factor de desestabilización y un trago amargo para los nicaragüenses. Hay consenso en la comunidad internacional sobre ello, pero Ortega más bien ha venido radicalizándose, haciendo oídos sordos, y hemos analizado el escenario de que, bueno, es sostenible que Ortega participe solo con sus partidos comparsas en un proceso electoral donde ya se sabe que él va a ser el ganador, y bueno, tendrá la oposición, o lo que quede la oposición, ir a negociar con él, y a negociar qué. Entonces yo te pregunto, ¿qué escenario es el que vos ves? Porque Ortega, van a venir sanciones, no van a tocar el hada, indudablemente que tampoco los Estados Unidos van a atreverse, pues, ¿verdad?, a ir tan lejos con el DR CAFTA, y que además, fíjate, en el sector del orteguismo, ¿qué es lo que andan diciendo? Bueno, si nos quitan el DR CAFTA, no nos están quitando la posibilidad de exportar hacia los Estados Unidos, que es el principal mercado. Nos están quitando los acuerdos que hay en términos de aranceles concesionarios en determinados productos, pero no es una prohibición, no es un bloqueo económico que le prohíba a Nicaragua exportar hacia el mercado. Entonces Ortega puede perfectamente seguir ahondando la crisis. Entonces a mí me gustaría que vos analizaras ese escenario, porque vamos en estos episodios, ¿verdad? Esto es como una telenovela, pues, que produce mucho dolor, mucha sangre, mucho duelo en la familia nicaragüense. Hay muchos en el exilio. Entonces, ¿podrá Ortega, verdad? Y aquí vuelvo también a insistir, porque el escenario que todo mundo ve son las elecciones y solamente las elecciones. Pero bueno, aquí se plantea, por ejemplo, algunos analistas, y en eso salió muy bien la posición del general en retiro, Humberto Ortega, diciendo, bueno, que aquí la crisis se resuelve sacando a estos presos políticos, no dijo todos, sacando a estos presos políticos, ¿verdad? De acuerdo a la ley, es decir, acepta las leyes espurias. Y para mandarle un mensaje a la comunidad internacional, es decir, para distensionar esa activación de la comunidad internacional. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando, Edgar? Bueno, mira, para mí que el orteguismo, pues, ha ido acentuando más y más, digamos, la represión y, digamos, tensionando más la situación. Pero hay una cosa cierta. Llegará un momento en que la cuerda se rompa
y no se va a romper por el lado del más fuerte. Para decirte verdad, por mi convicción, el más fuerte es el pueblo de Nicaragua, asistido por la comunidad internacional. Es cierto que el pueblo está sufriendo y ha venido sufriendo, pues, digamos, las consecuencias de esta situación, que se han traducido en desempleo, en cierre de empresas, en más hambre, en muchas situaciones adversas económicamente, pero el orteguismo tiene una capacidad limitada de resistencia, mucho más limitada, que además, si se suma a la capacidad que tiene el pueblo de aguante, más la presión y las sanciones internacionales, el orteguismo se le va el espacio por mucho que grite, por mucho que chille, por mucho que se, digamos, se quiera manifestar como con poder, con fuerza, va a llegar un momento en que no tendrá ninguna capacidad de resistencia, ¿verdad? Lamentablemente es una, digamos, es una contienda que deja, digamos, mucho efecto negativo. Y para el pueblo, pues lo pone al pueblo en una condición, en una situación de sufrimiento, de austeridad, de adversidad, que tiene que aguantarla y aguantarla hasta el momento en que, digamos, se decida la situación. Pero no creo que el orteguismo tenga la capacidad de prevalecer en esta contienda. Va a prevalecer la voluntad, el derecho y el futuro del pueblo. Mira, por eso te decía antes en esta misma entrevista, hace un momento, que un nicaragüense que quedara, uno que quedara con un propósito, con una voluntad de luchar por democracia, por libertades y por justicia, va a prevalecer. Va a prevalecer porque ellos, el orteguismo puede encarcelar a las personas físicamente, puede dañar y afectar el físico, o sea, torturar a las personas. Puede inclusive hacer cierto, digamos, trabajo de tortura mental, pero nunca, nunca podrá doblegar las voluntades de las personas. Nunca podrá, y dado que las personas tienen, digamos, una mística, tienen una voluntad, tienen un propósito de cambio, eso por mucho que reprima, nunca va a poder doblegar las voluntades. Y por eso es que yo tengo la firme convicción de que el derecho del pueblo va a manifestarse y la voluntad del pueblo va a prevalecer. Tenemos muchísima gente con un alto grado, digamos, de convicción patriótica, de convicción democrática, de amor por las libertades y por la justicia, y estoy seguro que eso va a prevalecer. Tendría Ortega que maltratar a toda la población, a todita, literalmente. Tendría Ortega que encarcelar a toditos, tendría que torturar a toditos para poder prevalecer, y eso no es posible. Va a prevalecer la voluntad y el derecho del pueblo nicaragüense. Eso estoy seguro de ello, ¿verdad? Tarde que temprano, con mayor o menor costo, en diversos sentidos, ¿verdad? Económico, vivencial, de libertades, de lo que quiera, pero va a prevalecer el pueblo nicaragüense, por mucho que los Ortega pretendan ellos prevalecer digamos, sobreponerse al pueblo nicaragüense. Nosotros tenemos voluntad democrática, tenemos conciencia democrática, y esa es la voluntad y el destino del pueblo nicaragüense, y lo vamos a hacer prevalecer, quieran ellos o no quieran, ¿verdad? Yo estoy convencido de que esa posibilidad la tenemos entre las manos. Es cuestión de seguir luchando, seguir resistiendo, seguir, digamos, fortaleciendo las voluntades en esta lucha y manteniendo posiciones. Y vamos a conseguir la victoria definitiva sobre la opresión y sobre la dictadura de los Ortega Murillo. Estoy convencidísimo de eso.